Mario Alfonso ha sido un creador de sueños. Yo a los 12 años me trepaba en un palo de guanábano a transmitir los partidos de fútbol, porque en esa época nosotros nos levantamos pensando en ser narradores deportivos, porque estaba la imagen de Carlos Arturo, de Pastor, de Gabriel Muñoz López, de Joaquín Marino López, de Álvaro Muñoz Cuellar, de Fernando Franco García. Con Mario Alfonso nacimos en Cali, en el barrio de los Libertadores, muy cerca de la Loma de la Cruz. Desde niños jugábamos al fútbol en las calles, en la misma Loma de la Cruz y en cualquier parte, porque amábamos este deporte. Estudiamos la primaria en la Escuela Eustaquio Palacios, el bachillerato en el Colegio Santa Librada. Mario Alfonso se hizo profesional del derecho en la Universidad Santiago de Cali y yo seguí con el periodismo. Resolvimos un día meternos en la radio y creamos un programa juvenil llamado Minuto de Juventud. Por aquella época cantaban y triunfaban Claudia de Colombia, Christopher, Harold Orozco, Vicky. Pero como nosotros éramos muy amigos porque habíamos estudiado con él en la Escuela Eustaquio Palacios, invitamos a la inauguración del programa a Oscar Golden, famoso por esas épocas. Oscar estuvo con nosotros, se llenó la emisora, fue un acontecimiento, se llenó la calle, el tráfico se interrumpió en la Avenida de las Américas de Cali. Al final, esto fue tan grandioso que nos invitó a seguir metiéndonos en el mundo de las comunicaciones. Logramos trabajar en el periódico Occidente gracias a una invitación de don Raúl Echevarría Barrientos. Y allí se creó, en pocas palabras, una columna firmada por Mao. ¿Qué era Mao en ese momento? Mao, con la M por Mario, Mario Alfonso, la A de Albán, nuestro compañero del periódico, y la O de Óscar Rentería. Óscar vivía a 3 cuadras de la escuela y yo vivía a 1 cuadra de la escuela Eustaquio Palacios. Ahí nos encontramos con Óscar Osorio. En esa época él era Óscar Osorio. Después, con el segundo matrimonio de su mamá, adquirió el Óscar Golden, porque el segundo esposo de su mamá era Goldenberg, y entonces él por eso tomó el Oscar Golden, el de la boca de chicle. Pero nosotros estudiamos en la Loma de la Cruz con Oscar Golden y con el Gallo Giro, uno que cantaba ranchera, que vivía al frente de la escuela. Porque él hace parte de un grupo que por allá en la década del 60 comenzamos a ejercer un periodismo diferente al tradicional, que no al tradicional, el que no existía. Ustedes recuerden que en esa época el fútbol era propiedad del narrador y de un locutor comercial y eventualmente un comentarista. Bueno, nosotros fuimos enriqueciendo, y cuando lo digo nosotros hablo de Weimar Muñoz, de Javier Giraldo, de Rentería Jiménez, de, bueno, en fin, con todos ellos Mao, tuvimos la oportunidad de ir creciendo, viendo fútbol. Él y Óscar Rentería Jiménez fueron precisamente los que abrieron paso, hicieron el camino a H y Machete para que luego surgiéramos toda esta cantidad de periodistas deportivos que tenemos aquí en el Valle del Cauca. Podemos decir entonces que prácticamente desde Cali fueron pioneros tanto Mario Alfonso como Óscar Rentería del comentario deportivo. Lo de los comentaristas surge porque un día, un viernes, fuimos donde Pablito con Óscar, eso quedaba ahí en la 15, y ahí nos encontramos con Carlos Galarza. Entonces yo le digo a Carlos Galarza: mira, Galarza, Joaquín Marino López y Fernando Franco tienen un problema. Y entonces él me dijo: pucha madre, ¿qué problema van a tener Fernando Franco y Joaquín Marino López? Le dije: mira, como son narradores, ellos tienen que seguir el balón. Les cuesta hacer un comentario acertado de lo que está pasando en el terreno de juego. Y él se me cimbró. Y el lunes nos llamaron. Llamaron primero a Óscar Rentería. Así surgen las entrevistas en vestuarios y los comentarios en los partidos de fútbol.
me acuerdo que la primera vez que hice un partido internacional fue precisamente con el doctor Mao en Cali, con La Voz del Río Cauca, que fue un partido entre Vasco da Gama y Deportivo Cali. Le aprendimos muchas cosas, le aprendimos su vocación de trabajo, su improvisación, su labor social. Su lenguaje con una oratoria simple, sin arabescos, sin rebusques, con una llegada muy profunda a los aficionados. Tanto así que además de ícono reconocido como muchos destacados del periodismo deportivo de Colombia, gozó del privilegio de una gran sintonía. En Mao no encontrarás comentando el bloque medio alto, bloque medio bajo, transición, el hombre ancla, reposición. Eso no existe en su verbo del comentario. Simple su comentario, pero que todos entendíamos sin ningún problema. Y yo recuerdo que en la Luciérnaga, en la época que yo estaba, Guillermo Díaz molestaba mucho recordando a Mao por los comentarios breves y punzantes que hacía en el Pascual Guerrero. Cuando, por ejemplo, en vez de estar hablando del partido, señalaba y decía, ¡uy, qué bien vestido está don Harold Sangen! Ese era el tipo de comentarios, con una chispa y una calidad increíble del negro Mao. Y decía Rafael Araújo, ¡uy, la pelota pega en el palo! ¡Se salvó el Junior! ¡Comenta el doctor Mao con Pintuco! Y entraba el doctor Mao... Acaba de llegar el paquerito Nader con una papa rellena en la mano. Aquí en el Pascual Guerrero creo que era el rey de la sintonía con sus jocosos comentarios cuando terminaba el primer tiempo, donde le tocaba el turno para analizar el partido y decía, acaba de entrar Humberto Valverde con una paleta roja. Ese era el inicio del comentario del doctor Mao. Doctor Mao. Escobar, comentar, que había que matizar, ¿no? Porque hay veces los partidos no daban para la emoción, para la alegría, y entonces yo tiraba un chiste, por ejemplo. Debajo de las páginas amarillas se hacía un grupo de gente a fumar marihuana. Y entonces yo en una transmisión dije, bueno, le quiero decir a la gente de las páginas amarillas que el que lo arma, lo prende. Y eso fue una risa total. Ese estilo lo ama la gente. Para los caleños y vallecaucanos, Mao es como la Plaza Caicedo, como el Puente Ortiz, como el Cholao, como el Aborrajao. Mao es pueblo puro. Pero hay algo que Mao nos ha enseñado ya desde lo profesional, en el estricto cumplimiento del ejercicio del periodismo y de la comunicación en general, y es el que uno, sí, es importante que se prepare uno, que piense primero en uno, segundo en uno, tercero en uno, pero no descuidar a los competidores. En el Grupo Radial Colombiano, y yo dije, viene Lorenzo para el América. Mis competidores sabían que yo no decía mentiras. Y entonces, y mismo, Juan Carlos Lorenzo, nuevo técnico del América. Cuando ya habían apagado sus programas, yo dije, viene Lorenzo, pero el Lorenzo colombiano Gabriel Ochoa Uribe. Eso fue un bombazo. ¿Cuánto me nombraron ya oficialmente presidente, reuní a todos los compañeros para darle la noticia que el médico Ochoa era
el nuevo técnico del América. Sin embargo, me dieron noticia de que el doctor Mao ya lo había dicho por sus micrófonos. En ese tiempo, ¿cómo se dio cuenta? No lo supe, pero luego investigué. Yo llamé a Juan María Robledo, ya fallecido, fue directivo de América, está en el Banco de Bogotá. Yo lo llamé a pedirle publicidad. Y entonces él me pasó, Juan María era una persona muy efusiva y me dijo, ¿qué tal le parece el técnico que hemos contratado? Yo le seguí la corriente. Yo le dije, no, ese era, ya era hora de que América contratara un técnico. Yo sano, pero él hablándome del nuevo técnico de la América, pero no me soltaba. Y cuando de pronto digo, es que Gabriel le va a cambiar el destino a la América. Y yo dije, pues el único en mi cabeza es Gabriel Ochoa Uribe. Y le dije, ¿cómo hicieron para convencer a Gabriel Ochoa Uribe? Ah, eso lo hizo Pepino. Y entonces ahí me di cuenta. Es una noticia que nadie la pensaba, que iba a aparecer, que Ochoa, que ya estaba retirado, que estaba en su consultorio, regresara al fútbol y viniera a la América de Cali. Cuando a uno o a mí me dicen Mario Alfonso Escobar, Dios mío bendito, ahí uno se prepara como para una serie que vos vas a disfrutar y vas a aprender muchas cosas y vas a conocer a una persona extraordinaria, fantástica. Yo creo que es orgullo de la región y del país, ojo, del país. A su lado aprendí demasiado. Sobre todo el respeto y la pasión en la búsqueda de la noticia confrontada, confirmada. Es un hombre integral, siempre fue un ejemplo y seguirá siéndolo por muchos años para nosotros y para las nuevas generaciones en torno a la sensatez por encima de cualquier cosa. De modo que yo sí quiero recomendarle a las nuevas generaciones que nunca se olviden del nombre de Mario Alfonso Escobar, porque ha sido un hombre sumamente valioso para la región. Reitero, un ícono del periodismo deportivo y por encima de todo, un gran amigo. Que es paradigma para las juventudes actuales y también para las futuras. Es el maestro de todos, es el profesor de todos. Yo llamé a Alfonso Senior para pedirle la nómina en la Selección Colombia. Y me dijo, Mario Alfonso, tú sabes que yo no puedo hacer ningún tipo de distinción. Esto lo tiene que conocer todo el pueblo colombiano. Yo le digo, bueno, don Alfonso, muchas gracias. Yo estaba aquí, colgué y volteé, y llegó Caputi, un argentino que vivió en Cali. Le gustaba mucho el fútbol, hincha de River, hincha del Deportivo Cali. Y ahí mismo me iluminé y le hice un pequeño libreto. Yo conocía cómo eran nuestros dirigentes y le hice un pequeño libreto. A Caputi llamamos de nuevo, de Buenos Aires, de Buenos Aires. Lo hice pasar por Roberto Ayala de Radio Rivadavia. Don Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo me le va? Necesitamos saber la nómina de Colombia. Usted sabe que estamos en el mismo grupo. Y le dice, con mucho gusto, Roberto. Le envío un abrazo, el gordo José María Muñoz. Y tac, tac, tac. Pero cometí un lapsus. En esa época la novedad era Arnoldo Higuarán. Y él dijo, y Pitalúa, que era un boxeador. Eso fue un lapsus tremendo, fatal. Él me quitó el habla. Bueno, para Mario. Sí. No solamente mi saludo especial de Mario, sino mi amigo, mi compañero, de muchas luchas, de muchos encuentros, de muchas dificultades. Pero en momentos importantes de mi vida deportiva, reconoció los méritos que en aquel América del año 79, 8 de enero de 1979, comenzamos a trabajar. Sube Viera, viene para Europa, el bombardeo de Viera, tira.
Pelufo estaba ahí al lado mío. Cuando esa pelota de ese hombre Aguirre, pues le hace el 8 a Ponte. Y Hernán Silva mira al Petardín Marín para que le dijera algo. Y entonces el Petardín Marín en un 8 no hay fuera de lugar. Y además lo tomó abierto, ni siquiera lo tocó, porque si lo tocó le cobra falta a Aguirre, Soria, Ponte. No se dio todo. Y ese Aguirre cogí, se la clava a la raíz del palo de la mano izquierda de Falcione. Imagínate. Eso fue terrible, terrible. Entonces yo le dije, si vieran la cara que tiene Pelufo aquí, ta, ta, ta. Entonces Pelufo, que era mamador de gallo, me quitó el audífono aquí y me dijo, pasito, y me dijo, ¿y la que tenés vos? Te la sabe todas. Personaje, no solo del fútbol, personaje de la vida. Y con una gran memoria. Ahí me preguntan sobre una anécdota en el estadio de Santiago de Chile, el Estadio Nacional de América con Peñarol. La verdad no la tengo clara, pero sí tengo en mente otra. Que cada vez que nos encontramos usted se ríe. La pregunta que me hizo un día, ¿a quemarropa? ¿Reta sabe o no sabe el fútbol? ¿Ah? Claro que sabe, hombre. Pero usted cómo disfrutó con esa pregunta, ¿no? Con esa anécdota. Claro, inicialmente me cogió así de sorpresa. Pero le repito, saber sabe, como saben muchos de fútbol. Ellos continúan Rentería y Mario Alfonso en Caracol. Y con Mario Alfonso transmitimos varios campeonatos suramericanos de baloncesto en función de comentaristas, hasta que en 1978 a Mario Alfonso no es tenido en cuenta para ir al Mundial de Fútbol de la Argentina, y allí él se abre camino solo con Araújo en el grupo radial colombiano a través de Radio Ciudad de Cali, y comienzan a dominar pues el ambiente deportivo. Después Mario Alfonso es gerente regional aquí de Radio Ciudad de Cali, y después ya pasa a RCN, donde duró más de 20 años. Para vivirlo en su radio por RCN, con los número uno en sintonía, Rafael Araújo Gámez, Mario Alfonso Escobar, el Dr. Mao, Vicente Gallego Blanco, Edgar Giraldo, Gonzalo Hernández. Cuando fuimos a la Argentina a jugar contra River, que le ganamos 2-1, él estaba ahí presente también. Y la alegría y la emoción por haberle ganado a River, por haber hecho un gol de esta magnitud, fue muy importante, porque igual lo disfrutamos tanto yo como también él. Doctor Mao y Rafael, y Rafael y el Doctor Mao. Son los cabecillas del deporte. Yo creo que el partido memorable de Rafael Araújo Gámez fue en Buenos Aires, cuando se inventó el corre, corre, corre reloj. Cali ganaba 2-1 y ese River con 7 mundialistas en la cancha, empuje, Capielo y Chapé sacando balones, Zape sacando balones. Y Rafael, corre, corre, corre. Fue una transmisión memorable que hicimos con el poeta. Rafael Araújo Gámez, el narrador que Cali consagró. Porque el título estaba en Cali.
campeón del Deportivo Cali después de una extraordinaria campaña. Durante 1995, durante 1996, se hace justicia, el Cali lo ganó todo y hoy tenía que ratificar, tenía que rubricar esa fantástica, esa maravillosa campaña. Cali, la ciudad, necesitaba esta fiesta. Muy fuera de serie, Loaiza. Loaiza gambeteaba con el hombro. Les tocaba el hombro aquí, los traía para acá y yo salía por acá. No, es un serie de serie. Miguel Loaiza hizo una llave con Desiderio. En esa época estaban de moda los corraleros de Mahahual. Y entonces Desiderio le decía a Loaiza: ¡Nos fuimos! Y arrancaba desde la cancha del Deportivo Cali. Cuando abundaba y abrumaban al rival con la pared, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Desiderio llevaba él solo 5.000 personas al estadio. El cabezón fue una cosa maravillosa también. Yo siempre pregono el fútbol de la calle del Potrero, esa fue la mejor enseñanza que me dejó este hermoso deporte. Yo quiero mandar un saludo muy grande para usted, mi querido doctor, que lo admiro, lo respeto. Después vinieron Valderrama y Redín. Yo le puse a eso que eso era un Disney World, un parque de diversiones. Usted sabe que lo respeto mucho, lo quiero mucho y aprendí mucho de usted. ¿Ah? Cuando tuve mi experiencia en el Deportivo Cali. Usted es uno de los grandes que nosotros tenemos en nuestro país. Le mando un abrazo, que la pase chévere con todos sus familiares y amigos. El pibe Valderrama, que siempre lo respeta y lo quiere de corazón. Doctor Mao, un abrazo, todo bien, todo bien. Sí, pues yo estuve con ambos en Punta Cana. Un acontecimiento nacional e internacional. La primera vez que yo creo una discoteca de esta magnitud en nuestro país. Uh-huh. Y en muchas partes es difícil. Allá, por ejemplo, han llegado los ingenieros estos que estuvieron colocando los tableros electrónicos de los Juegos del Pacífico y ellos me comentan que ni las de Cancún ni las de México. El hombre tenía su imán con las mujeres, oiga. Sí. Al hombre lo perseguían. Diomedes, el gran Diomedes Díaz, simpatiquísimo. No, pues yo veía el desfile, y eso que nos tocó en Funza. Funza, un día hace tanto frío que venden los helados con ruana. Él, a las 4 de la mañana, cuando sonaba Diana, sí me cantaba, tú lo que quieres, que me come el tigre, que me come el tigre. Siempre me cantó eso, a las 4 de la mañana, con el toque de Diana. Nos fuimos para Brasil a transmitir una Copa Libertadores de América y ustedes saben que allá usted es vocé. ¿Vosé para dónde va? ¿Vosé qué querés? ¿Vosé? Todo es usted. Y entonces Mao, adaptando la canción de Josefa Matías, siempre decía, Josefa Matías, Josefa Matías, pero eso era cada segundo. Y como viajamos varios, de Manizales viajó Javier Giraldo Neira, que era un comentarista serio, que se no echaba chistes. A veces hacía chiste, pero no se reía muy poco. Y Mao era, Josefa Matías, Josefa Matías. Llegamos al estadio todos, cada uno en su cabina, cuando de pronto estábamos oyendo antes de comenzar el partido
a Giraldo Neira cantando y que Vocefa Matías, un comentarista tan serio, se le había pegado todo lo de Vocefa María de Mao, que lo había hecho desde cuando salimos de Cali hasta cuando llegamos a Río de Janeiro. Vocefa Matías. Mao tenía la costumbre, yo no sé por qué, pero era su costumbre, de hacer como unas canciones. Y entonces estamos en el hotel, estamos en cualquier sitio, y entonces era cantándome una canción, Trapeiro Rodríguez de Oliveira. Y entonces la gente del hotel, que pues lógicamente oía 200 veces a la hora esa misma estrofa, ese estribillo, pues terminaron llamándome como si yo fuera, me decían, vos es portugués, vos es brasileño, porque Mario Alfonso fala que vos es Trapeiro Rodríguez de Oliveira. Y así fue durante un mes, toda la gente creyendo que yo pues había nacido en Brasil o en Portugal o no sé dónde, porque Mao me bautizó para esa Copa América como Trapeiro Rodríguez de Oliveira. A él le dio por nombrarme siempre una canción. Cuando yo llegaba a saludarlos, decía, el Bocho se trasnocha tomando cocha. Y siempre que me veía, era con la bendita cantaleta, el Bocho se trasnocha tomando cocha. Una vez Rafael Araújo le dijo, Mao, deja eso, deja de molestar al Bocha con tanta recocha. El Bocha se trasnocha tomando cocha. Del Bocha se enamoró una señora de edad en Bogotá, a quien en Bogotá le pusieron la sombra porque lo perseguía para toda parte. Y el Bocha vino a trabajar a Cali. Y entonces el Bocha, ya un poco cansado, fatigado de ver esa persona donde él iba ahí, ella no le decía nada a él, ¿no? No le decía nada. Entonces el Bocha llamó a la policía para que se la quitaran de encima. Entonces fueron y hablaron con ella. Le digo, bueno, usted tiene que dejar tranquilo a este señor no quiere saber nada de usted. Y ella les contestó, díganme que amar es delito y yo dejo a Henry. Los policías guardaron silencio, dieron la vuelta y se fueron. ¡Viva el glorioso Partido Liberal! Se escuchó en un estadio en Toulon, Francia, cuando Don Andrés Gorayet empezó a llevar al fútbol colombiano a los grandes festivales de Toulon. El grito de Nacho no era lo llamativo en el asunto en medio de tanta ceremonia, porque se escuchó el himno de Colombia, estaba jugando Colombia, y ahí fue donde vino ese ¡Viva el glorioso Partido Liberal! Lo llamativo fue que desde una tribuna llena, en la parte alta, empezó a bajar raudo una persona que inmediatamente identificamos, el doctor Mario Alfonso Escobar. Yo no sabía, primero, que era amigo de Nacho, y segundo, que era tan liberal el doctor Mario Alfonso Escobar. En un silencio estaba desfilando Colombia, y entonces yo dije, ¡vive el Partido Liberal! Bueno, cuando de pronto viene una persona corriendo, y dijo, ¿quién pegó ese grito? Y yo dije, uy, este era de la organización. Y le dije, yo, y le dije, hacía rato yo no escuchaba una cosa tan berraca como eso. Era Nacho Cruz, que estaba en Marsella de cónsul. Ahí está Caracol. ¡Salta! ¡Salta con estilo! Ah, porque ese era un tipo generoso. Nunca se apegó a las cosas. Fue la gran figura, ahora que cumplen 50 años de los Juegos Panamericanos. Fue la gran figura de los Juegos Panamericanos, oiga. Jaime Ortiz decía, tal, gana tal, y pone tal tiempo, y ganaba tal, y ponía el tiempo que había hecho Jaime Ortiz Alvear en el atletismo. Fue la gran figura. Lastimosamente nos fue Jaime Ortiz. ¡Gol!
Perea tenía una vaina muy particular, ¿eh? Él se transformaba al frente del micrófono, cambiaba por completo. Y cuando íbamos con Oscar a Barranquilla, nos tiraba a toda esa gente encima, ¿no? Y allá las cabinas no tenían protección, ¿no? Uno se sentaba ahí y ahí tenía el público. Y esa gente en contra de uno, pues. Yo pienso que ya Deportivo Cali tiene el suficiente número de negros en el plantel. ¿De que te gana Jorginho? Yo pienso que ya está súper saturada la cuota afrocolombiana del Deportivo Cali. No me traigan uno más, por favor. Mire, anoche. Que te gana Jorginho. El empresario está aquí en Cali. Blanco más, hombre. ¿Dos? Porque siempre tiene que ser el Grore. Tráiganse un par de blancos, hombre. Una gran chispa. Un gran humor. Te voy a contar esta. Cuando Gallego empezó a tener problemas ya de cáncer en la próstata, un día salíamos de la Red Sonora a un restaurante que quedaba en la esquina y donde también había un lavadero. Entonces yo iba con él y estaban lavando un carro mortuorio. Y Gallego me dijo: Mao, no sabía que estaba tan grave. A los jugadores del Cali, un recuerdo especial para el Mago Loaiza, el más grande de todos los que estaban en el Cali, y entonces esa fue la historia. Y después he acompañado no solamente al Cali en todos sus partidos, sino que Cali tenía la gentileza de llevarme a la Argentina cuando iba a contratar a algún jugador. Me di cuenta cuál es la diferencia entre un técnico, no técnico, un dirigente como Alex y los otros. Ale llegaba al Hotel Sheraton, yo estaba con él. Iba a uno o dos partidos donde jugara alguien que él quería comprar. Lo veía jugar, pero ahí no terminaba la cosa. Empezaba una encuesta interminable preguntándole a los meseros, a los camareros, a cualquier persona en la calle: hombre, voy a contratar a fulano, ¿qué le parece? Nosotros respetábamos mucho el horario de Pardo Yada. Pardo Yada tenía de 1 a 2 y nosotros hacíamos de 12 a 1 la cancha en Radio Reloj, la cancha. Después no le metimos el programa de, ampliamos el espectro del programa deportivo del mediodía y empezamos a golpear la audiencia de José Pardo Yada, que a la 1 de la tarde estaba solo. Nadie se atrevía a competirle a Pardo Yada, que tuvo una audiencia arrolladora también. Qué paradojas, Gallego. Ayer, los que hoy está apoyando le pusieron en el espaldar del bus al señor Vladimir Popovich Falcioni, dando a entender que era falso, ¿no? ¿Usted sabe quién fue el autor? Yo sé quién fue el autor. ¿Quién es? ¿Quién es? Porque al igual que se sentaron a firmar la carta, pues se sentaban siempre a gozar el Falcioni que estaba en el espaldar de Popovich. Y lo que le voy a decir muy claro a Vladimir Popovich: él pactó conmigo el domingo en la noche una cosa y me falseó. En el cumpleaños de la hija de Marino Millán pactó conmigo una cosa, señor Vladimir Popovich, sálgame al aire y me diga que yo soy un mentiroso. Y todo lo que usted dijo de mí en esa reunión. Y yo le dije que quería ayudarlo, que quería hablar con Redín, porque a mí me interesaba que Redín no solamente levantara para el Deportivo Cali, sino para la Selección Colombia. Y usted quedó comprometido en conseguirme esa entrevista con Redín. Y ayer, de sinvergüenza, se pone a apoyar una firma de una carta. Que sé también cuál es el origen de esa carta. A Tavares lo manejaron de atrás de la actual Junta. A usted también lo están manejando, no propiamente estos miembros de la Junta Directiva. Y vamos a hablar todo por su nombre. Porque yo sí voy a desenmascarar todo lo que ha venido pasando en el cuadro Deportivo Cali con una junta directiva falta de carácter. Goraye peleaba con todos. Y Bilardo le dijo: Alex, no puedes pelear con todos, ¿eh? Tienes que tener unos de tu lado y otros del otro lado. Y yo le caí bien a Bilardo. Eso es todo. Química,
empatía. Y hablábamos, él por ejemplo, yo le preguntaba por Henry Caicedo. Le digo, profe, no veo aquí en la formación titular a Henry Caicedo. Y él me decía, Henry Caicedo tuvo un problema, pero me decía con la mano la verdad, es decir, que se había perdido. Él siempre fue muy sincero conmigo. Él siempre me dijo la verdad, Bilardo, vos no tuvimos tanta empatía. Si ustedes quieren que yo defina a mi padre radial, al doctor Mao, a quien le debo lo que hoy soy, tanto a nivel de Cali, del Valle de Colombia y en mis periplos internacionales, se los voy a definir de la siguiente manera. Es el CR7 del periodismo deportivo. Es el Messi del periodismo deportivo. Es el Diego Armando Maradona, el Pelé, el Ronaldinho. Es el más de todos. Ande, ¿cómo va? Hace bien dicho. Arturo Erasmo Vidal, me complace mucho saludarte y qué momento el que viví. Ay, Orlando Dinera recoge bolas de la América. Y yo un día, dentro de esas cosas que uno hace, lo vi y me puse a entrevistarlo. Y el tipo me contestó con conceptos importantes, claros, y ahí empezó la gran carrera periodística de Jaime Orlando Dinas. Como presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Valle de la Cor, estuvo más o menos unos 20 años, distinguiéndose en esa época por haber hecho hincapié en la parte absolutamente académica. Aquí estuvo Arrigo Sacchi, aquí trajimos al profesor Bilardo con unos seminarios extraordinarios de donde derivaba todo el país, venía el país futbolístico a la ciudad de Cali. Yo me preocupé por darle conocimiento. Antes la fiesta de ciclodeportes era con trago y esas reuniones terminaban mal porque terminaban pegándose y peleando y sacando lo que tenían adentro. Entonces yo cuando asumí la presidencia de Microdeportes dije, yo les voy a dar preparación, conocimiento. Entonces encontré un gran aliado, ¿no?, en Francisco Maturana. Maturana y José Castaño me ayudó a traer a Rigo Sacchi, a Capello. Al primero que traje fue a Carlos Salvador Bilardo, ya como campeón del mundo, y también José Castaño me ayudó para la traída de Pelé para uno de estos seminarios. Yo venía de Francia, que había ido a ver un jugador que me había enviado, Valdano. Yo recomendé a este jugador que no lo quería Fabio, y ese jugador terminó siendo el mejor jugador de Europa en esa temporada, que es George Weah. Y a partir de ahí la amistad con Fabio fue fundamental, fue fuerte. Él iba a Valladolid a mis entrenamientos, yo lo recogía, lo llevaba al hotel, y un día cualquiera, cuando vino la invitación del doctor Mao, le dije que si quería venir a Colombia, que para nosotros sería una distinción, que iba a venir a un escenario de gente estupenda, y en ese sentido, pues yo creo que esa orientación que el doctor Mao dio sirvió para que Fabio viniera acá. En la cafetería de la universidad, cerca del año 92, Mario Alfonso Escobar me dijo, más o menos, doctor Maya, ¿por qué no abrimos salud para que los hijos de los negros como yo puedan ser médicos? Y abrimos medicina, y no solo medicina. Con su gestión, con el liderazgo de Mario Alfonso, se abrieron cerca de 12 carreras de salud y se abrieron 8 ingenierías y otras carreras, 30. Y él, el doctor Mao, puso su pasión, puso su entrega, puso sus conocimientos, puso su vida para que se abriera publicidad y comunicación social y estas fueran unas grandes carreras en la Universidad Santiago de Cali. ¿Dónde lo hacen ustedes? No puedo reaccionar.
Estaba tapando Neto, sigue Rambert, infracción, tiro libre, el palomo, Almeiro, Nosotros, bueno, permitime, Gallego, que Wilson, el parce, cumplió. Ah, caray. Y el palomo está en línea. A ver, palomo, ¿cómo me le va? Buenas tardes, doctor Mao. Me encuentro bastante bien. ¿Qué ha hecho? Quedó de traérmelo Wilson y no pudo. ¿Qué pasó? ¿Y que estaba durmiendo? William, no, sí está durmiendo. Y no, pues... hasta ahora ya no alcanzó a ir, doctor Mao. Pero bueno, ¿cómo duerme la hora usted? Claro, si duermo bien, que si no hago nada, que tengo que dormir bien. Bueno, de todas maneras le agradezco que se haya comunicado con nosotros, porque yo quería realmente conversar con usted, palomo, y además... Wilson me dijo que William me dijo que usted quería despedirse a través de los cabecillas del deporte, de modo que lo quiero escuchar. No, sí, la verdad, mal que pues se porta bastante bien. Y bueno, ahí usted sabe que yo soy del Valle y estoy representando a mi país, primero en Argentina, ahora voy para México. Y bueno, quería que supieran y que todo está bien y que el domingo estaré viajando para México y me estaré incorporando en ese equipo, ¿no? ¿Usted por qué dejó loco a quieto? ¿Loco por qué decía que ese negocio se había dañado? No. Lo que pasó realmente fue que, bueno, la transacción se hizo con el mejor empresario de México, que es muy conocido ese señor allá, Carlos Hurtado. Y bueno, Carlos quedó sano porque la vuelta se hizo por otro lado y bueno, a mí solo se me notificó que si quería viajar a Cancún. Y yo, claro, ¿quién no va a querer ir a Cancún? ¿De Pance a Cancún? Como dice usted. Uy, pero le cuentan todo al palomo, es cierto. Eso es duro. De Pancia, Cancún, Gallego, eso es bravo, bravo, bravo. De todas las ciudades, ¿dónde vos te gustaría volver? Buenos Aires. Ah, pero es que yo no sé si me doy cuenta la gente de antes. No, pero además hay una cosa, que Buenos Aires es rico por el choripán, por el bife, por quieto, por los bifes, por todo. Hoy ya no aguantamos un bife de chorizo. Nos comíamos un bife de chorizo a las 3 de la mañana, ¿eh? Con ensalada. Con radicheta. Con la ensalada de radicheta. Con panqueque de maizal al rum. Y le metíamos chinchulín. Y el paraguas me decía, a los colombianos les gusta más el rum que el panqueque. Yo, Amado, le tengo un gran aprecio. Él no sabe cuánto lo quiero. Es una leyenda. Quiero decirte, Mario Alfonso, gracias, porque tú y Marino Millán abrieron la puerta para que una persona como yo pudiera acercarse a los medios masivos de comunicación. Creyeron en mí, solo viendo tal vez mi ímpetu y tratando de apoyar a quienes estábamos comenzando. Cada paso que doy es un paso tuyo, Mao, porque pues uno es de donde empieza y sin duda ese mi negra que los acompañaba a ustedes allí con algunas noticias deportivas y mi práctica empresarial pues abrió un camino. Te mando un abrazo, espero que todo vaya. Yo diría que Mario Alfonso para mí ha sido casi un hermano. Y pues además de ello, reconocerlo como un ícono del periodismo deportivo del Valle del Cauca. Viví con él el día de la victoria argentina, el campeonato del mundo de México 86. Disfrutamos el día en tribuna con muchos periodistas, del gol de Maradona con la mano, el gol con el mejor gol de los campeonatos del mundo y después la final. Con él compartí tantas cosas, la verdad. A su lado acumulé experiencias muy valiosas y encontré en él un amigo y un maestro. Y recuerdo a Mao, hay que felicitarlo por su capacidad investigativa como periodista y de su capacidad evolutiva, que desde hace 40 y algo años que yo lo conozco, todavía es un periodista importante a nivel del Valle del Cauca de Colombia. Entonces yo creo que este reconocimiento, yo creo que es lo que se debe hacer a las personas en vida, y yo creo que, doctor Mao, usted se lo merece.
Estaba pensando que no es fácil llegar con esa sabiduría y esa jovialidad al mismo tiempo, después de una trayectoria tan amplia y tan exitosa. Mar Alfonso, de verdad, solamente tengo para ti agradecimientos por todo lo que has sido para el periodismo colombiano, por todo lo que has sido como persona, como ser humano, como profesional y como guía, como espejo para las distintas generaciones que ha tenido la oportunidad de orientar. El mejor profesor lo he tenido en esta vida mía del periodismo deportivo. Gracias, doctor Mao. Era el maestro. Aquí, después de Mao, vinieron otros, afortunadamente con la estela en algunos casos, que el doctor Mao dejaba, pero se convirtieron en comentaristas, periodistas importantes para la región y para el país. Pero si hay un sol, es el doctor Mao. Me siento muy, muy venerado porque él me puso, el doctor Mao, el pibe del barrio obrero. Y esa chapa anduvo por todos lados del mundo a nivel futbolístico. No te sorprendas si sientes un eco en la ciudad. Mao ya está preparado. El del eco. Es Mao. A partir de este momento, declaramos toque de queda. El corrillo de Mao, Mao, de Mao, es nuestro análisis serio y concreto, y sin apasionamiento, siempre con la razón, Mao. Una de las cosas que más admiré en la carrera periodística, o que más admiro, porque sigue vigente, del doctor Mario Alfonso ha sido el sentimiento caleño. ¿A qué me refiero? A que Mao dejó de hacer un programa netamente deportivo, que sigue siendo, para meterse en el corazón de la ciudad. Mao es un vigilante de las cosas de Cali, amante de todos los detalles, sensor de los gobiernos malos y asimismo ayuda a la gente que en Cali hace las cosas bien. Los Cabecillas del Deporte, el programa especializado que informa y divierte. Todos los días hay noticias. Con un programa en FM, estrenó el FM, un programa del cual yo diría se copió parte del esquema de la Luciérnaga, porque de ese programa no solo se hablaba de deportes en toda su connotación, sino también que se hablaba de cuestiones cívicas, de asuntos de farándula, se ponía música. Personaje público no solo de la radio, sino también de la política, porque es un hombre con mucha sensibilidad social, el doctor Mario Alfonso Escobar. Todas estas cosas se llevan a una sola, que se llama credibilidad. Y cuando usted tiene credibilidad, logra éxito, que es lo que tiene el doctor Mao. Te queremos, Mario. Aparte de eso, tiene un gran don, que es el liderazgo. Él hizo del Valle del Cauca un verdadero y auténtico fortín. Porque es un comentarista que siempre le llegó al pueblo. Creo que a él también hay que hacerle una estatua por todo lo que representa para nuestra ciudad, para nuestro departamento, como se le hicieron a... en Santa Librada, a Jovita, como si le hicieron a Piper Pimienta en el Parque del Barrio Obrero. Yo pienso que al doctor Mao, al ilustre doctor Mao, que es un personaje, deberían hacerlo uno en las Lomas, ¿no? En San Antonio, donde él nació y se crió, le salió adelante. Mao es un hombre que está cosido a Cali y al Valle del Cauca. La gente lo quiere muchísimo. Definitivamente, Mao, genio y figura hasta la sepultura. Vaya. O sea, estás hablando como Mario Alfonso Escobar, sí, un hijo, pero que ve el reflejo de un profesional que se hizo a pulso, que se hizo desde abajo. Yo tuve la posibilidad de que Mario Alfonso Escobar y Rocío Medina me dieran el estudio y la preparación. Mario Alfonso Escobar, con mucho esmero y dificultad, salió a la calle y dijo: yo voy a estudiar y yo me voy a superar. Sobre el tejado de la Universidad Santiago de Cali,
y desde el corazón de todos los que allí recibimos un título y aprendimos el camino de la vida, le damos, doctor Mao, un abrazo de gratitud y de reconocimiento, un beso de amor y amistad, y elevamos al cielo una oración para que su voz, doctor Mario Alfonso Escobar, doctor Mao, su voz se escuche prolongadamente. Su actividad cívica con sus minutos cívicos a través de la radio, pues lo fue catapultando hasta la cima, y yo creo que si no hubiera tenido interferencias de otra índole, hubiera bien podido ser alcalde de la ciudad, porque gozaba en ese entonces no solo de una gran sintonía, sino de una gran aceptación en todos los niveles. Mao se preparó, Mao asumió la convicción de que tenía que ser el alcalde de Cali. En ese sentido, se hizo un trabajo muy grande. Podemos decir que Mao tenía su programa de gobierno listo, y dada su popularidad, dada su formación universitaria, dada su experiencia y dada la gran acogida que Mao tenía, no solamente hubiera sido el alcalde, sino que hubiera sacado la más alta votación. Lo que pasa es que la gente vio en mi persona, en mi manera de decir las cosas, un hombre que podría llegar a la alcaldía de la ciudad. Yo ganaba todas las encuestas. Desafortunadamente pasó lo que pasó y no supe si realmente yo podía ser candidato o no podía ser candidato. Pero bueno, aquí estoy. A lo mejor Dios no quiso que yo fuera el mandatario de los caleños, pero siempre le he servido a la comunidad.